abordamos también acciones en diversas materias, en particular en el área de educación, de cooperación internacional, de memoria y cultura, de economía y medio ambiente. Y además, pese a que es conocido que el presidente López Obrador privilegia a su pueblo siempre y está recorriendo hasta los lugares más recónditos del México profundo, lo dejé cordialmente invitado a Chile para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que esperamos sea un momento de reflexión para toda la izquierda, no solamente de América Latina, sino del mundo, para todos los proyectos progresistas, para todos quienes luchamos por la justicia, igualdad, como lo hiciera en su momento Salvador Allende, y que podamos reflexionar en conjunto sobre los desafíos comunes que tenemos a 50 años de tan trágico suceso y proyectarlos hacia el futuro. Me han acompañado también en este viaje la canciller de mi país, Antonio Rejola, el ministro de Economía, Nicolás Grau, la embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez, y nuestra amiga Alicia Bárcena, embajadora de México en Chile. Hemos acordado diferentes acciones conjuntas para la promoción del multilateralismo regional y hemisférico, además de la actualización de nuestro acuerdo de cooperación y entendimiento, que no se había reunido, no se había actualizado desde el año 2015. Como lo señalamos en la declaración conjunta que hemos dado a conocer a los medios de comunicación, nuestro objetivo mutuo es profundizar la alianza estratégica que existe entre Chile y México, con el horizonte puesto en lo que verdaderamente importa, que es mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Para ello pensamos también en la Alianza del Pacífico, seguramente después nos vamos a referir a ello como una instancia de coordinación importante que en conjunto vamos a seguir fortaleciendo y les contaremos más de esto. Siento que esta visita, que es corta pero intensa, es un paso adelante en el cumplimiento del mandato que como gobernantes tenemos: hacer todo lo posible para fortalecer la integración latinoamericana, para desde América Latina hablarle al mundo respecto de los desafíos que tenemos como planeta y construir sociedades que sean más justas, más igualitarias, más inclusivas, en donde nos hagamos cargo de los desafíos del presente sin dejar de lado nunca a quienes más importan, que son los más pobres y los más vulnerables.